Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles para producir algo. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada en Ciudad Juárez y áreas circunvecinas, al igual que por internet en nuestras noticias Radio Mexicana 1300, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, al igual que Solo Negocios MX en el mismo plataforma de redes sociales. Más tarde ya grabado este programa en las diversas plataformas, tanto de audio como de video, para que usted pueda atender el mismo. Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos con un buen amigo que ya habíamos platicado con él. El tema pues es obligado ante el embate de una posición de gobierno importante a destacar en materia energética. Y bueno, pues les presento al doctor Víctor Ramírez Cabrera. Víctor, muchas gracias por tomarnos la llamada y bueno, pues estar de nueva cuenta aquí con nosotros en Solo Negocios. Hola, muy buenas tardes. Pues un gusto aquí poder platicar contigo y con toda la gente de Ciudad Juárez, a quien sin lugar a dudas le va a impactar esto que viene de la reforma energética. Esperemos que no suceda tal cosa. Pero a tus órdenes y del auditorio. De acuerdo, Víctor. Bueno, pues tú eres experto en derecho ambiental, en temas de cambio climático. Has participado en múltiples temas relativos a estas nociones de electricidad, de energía en general. Y en su caso, bueno, pues en febrero pasado, después de la helada que nos pegó aquí en el norte del país, recuerdo bien que tuve oportunidad de platicar por primera vez contigo y hablábamos, ¿no?, de la falta de previsión, de la falta de reacción adecuada por parte de las autoridades energéticas y pues empezamos también a plantear temas sobre lo que en mayo del año pasado se publicó en aquel documento relativo a una especie de semirreforma eléctrica que se intentó hacer y que, bueno, pues trae consigo temas y consecuencias que en pleno siglo XXI no necesariamente son adaptables, independientemente de la perspectiva política, ¿no? Pero bueno, en principio yo te preguntaría, habiendo leído la reforma, entiendo que tuviste participación con el Congreso el día de ayer, pues, ¿cómo ves este asunto con respecto a las necesidades eléctricas específicamente de nuestra nación? Pues, ¿qué te puedo decir? Más que participación en el Congreso, lo que tuve ayer fue diálogo con algunos legisladores que están preocupados por lo que está sucediendo. Están preocupados porque sí tenemos una reforma realmente regresiva y una reforma que además, si me permite decirlo, creo que le pega más al norte. No es que sea menos importante, pero se va a notar más en el norte una reforma de este tipo, de este calado, y la verdad es que preocupa. ¿Qué veo en la reforma? En términos generales, te podría decir que la reforma lo que hace es que hace de la CFE una super, ya ni siquiera Secretaría de Estado. Yo me atrevo a llamarle, crea algo así como la vicepresidencia de electricidad en este país. Las secretarías de Estado no están consideradas dentro de la Constitución, es parte de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y aquí la Constitución mete a la CFE como un órgano de Estado, que al nivel del IFE, a nivel de otras cosas, y le quitan en medio reguladores y muchas cosas que en realidad lo que termina haciendo es que deja al mexicano a merced de la empresa que más quejas tiene ante la Profeco, que es Comisión Federal de Electricidad, y nos deja como única empresa que nos puede dar el servicio a la CFE. Para empezar, toma una posición de monopolización absoluta de una actividad económica, ¿no? Que si bien pudiéramos decir, bueno, así ocurría antes de 2013 y quizá a la noción de cualquier consumidor hoy en día te da la electricidad, pues te llega el recibo de la CFE a tu casa y no tienes mucha noción de que hay otros agentes económicos en el sector. Pues lo cierto es de que sí, por el texto, en lo general que pude leer, porque no la he leído completa, habla de un absoluto monopolio en la CFE, ¿no?
Si me aceleras, te puedo decir que habla hasta de un monopolio, pero total. O sea, dice que CFE se va a encargar de la generación de la, no usa transmisión, usa otra palabra, no recuerdo, pero básicamente se refiere como a la conducción por cables, y habla incluso que se va a encargar también de la transformación. O sea, si me apuras, la redacción parece ser que dice que hasta va a ser responsable de tus focos en tu casa. O sea, a mí sí me parece un exceso esta redacción. E insisto, o sea, dice transformación, ya recordé el término. Si hablas de transformación, pues sería dueño CFE o sería encargado también de tus refrigeradores, de tus focos, porque pues es parte de la transformación de la energía eléctrica en otro tipo de energía que usamos en algún momento, ¿no? Bueno, y hasta en las empresas, y aquí, como decías al principio, pues en el norte de los PEA tenemos una gran cantidad de maquiladoras que jalan un buen de electricidad para su proceso de transformación. Si esa palabra se malinterpreta como una gran cantidad de las leyes, pues malo, ¿no? El involucramiento de esta, pues ahora sí que se convertirá en una cuenta en paraestatal, según el texto, ¿no? Más allá de paraestatal, o sea, sí, esa parte a mí me preocupa mucho, elimina el nombre de empresa productiva del Estado. ¿Por qué era importante empresa productiva del Estado? Porque al ser una empresa como tal, una empresa productiva, era una empresa como todas las demás en las que tienen que tener información pública, que tienen que tener asuntos de transparencia, que tienen que someterse a la competencia. Aquí lo que hace es sacar a la CFE de eso y crearla como un órgano del Estado. Y conociendo este gobierno que ha usado el asunto de seguridad nacional para todo, pues al rato no vamos a poder saber ni siquiera cuál es el costo real de energía eléctrica y vamos a tener que pagar las ineficiencias, ya sea nuestro recibo o mediante subsidios. ¿Por qué? Porque es un órgano de Estado, ya no va a ser una empresa que busque ser cada vez más eficiente, que busque ofrecer energía a costos más bajos, que intente ser transparente. Todo eso se acaba porque se vuelve un organismo de Estado que se encarga de un asunto que es prioridad y que es de seguridad nacional. Entonces, al costo que sea, ¿no? Ahora, el ciudadano común de nueva cuenta en su hogar ha de decir, bueno, pues a mí qué me importa quién me da electricidad mientras sea barata, y si el gobierno me la va a dar barata hasta porque me quiere intercambiar por votos, pues va. Pero ¿es sostenible un modelo en donde induces el precio que cobras a la baja aunque tus costos suban? Digo, al final del día, de un lado u otro sale el dinero, ¿no? A ver, aquí hay una parte muy interesante, y hoy en la mañana el presidente y el director de CFE dieron una clave que a mí se me hace interesantísima. Ellos dicen, no dijeron que se comprometían que con la reforma bajar el precio de energía eléctrica, sino que dijeran que la industria, que las empresas pagaran más que los hogares. O sea, en lugar de decir, ¿sabes qué, hogares? Voy a ver cómo le hago para bajar el precio. No, en lugar de eso es, le voy a subir el costo de la energía a la industria. Y eso significa, y sobre todo la gente de Ciudad Juárez que me está escuchando, a ver, ¿por qué están las empresas en Ciudad Juárez? Una sí, porque tienen un costo de mano de obra muy bajo, pero también porque tienen un costo de energía bajo. Si empiezan a tener un incremento en el costo de la energía para ellos y de repente ese incremento en el costo de la energía es superior a la ventaja que pudieran tener por la mano de obra, simple y sencillamente se van a deslocalizar. Entonces, ¿a qué me refiero? Van a buscar lugares donde sí tengan acceso a energía barata, energía de bajo costo, de forma competitiva, y es muy probable que se pierdan empleo. Por eso hablaba yo de que la zona manufacturera, la zona fuertemente industrializada del país, que es el norte, es la que tiene mucho riesgo de ver los mayores efectos nocivos de esta reforma. E insisto, el presidente no está hablando de bajar los precios, está hablando de subírselos a la industria, por un lado. Y por el otro lado, en la misma reforma aceptan que los costos de generación más altos que hay son los de CFE. Lo dicen en la propia reforma, e incluso dicen, y esos costos ni siquiera nos alcanzan para recuperar. O sea, que ellos dicen que deberían todavía de cobrar más el precio de la energía, ¿no? O sea, todo va dirigido a un control total y el objetivo de obtener más recursos, independientemente que se los pase o no al consumidor final. O se los acrecente, como en el caso, como dices, de las industrias, ¿no? Es que finalmente lo va a pagar el consumidor final. O sea, una de dos, o te incrementan la tarifa, por razones políticas no te van a incrementar la tarifa, te van a quitar dinero a salud, a educación, a desarrollo social, a obra pública, para en lugar de hacer obra pública, meterlo a subsidio eléctrico para que no se vea el incremento en el costo real de la energía. Y la otra es que se lo van a subir a la industria. Y dicen, ok, en la industria sí, pero resulta que todos comemos tortillas, comemos refrescos,
comemos muchos productos que vienen de la industria, y si a la industria le subes el costo de la energía eléctrica, la industria lo va a terminar reflejando, insisto, en todo lo que comemos, en el cemento, en el vidrio, en el aluminio, en todo lo que necesita energía eléctrica para fabricarse, que es todo. Digo, al final del día la industria existe, el sector privado con empresas para hacer utilidades como principio, y entonces obviamente lo van a absorber a costo y lo van a pasar a precio, finalmente, o sea, el precio lo vamos a terminar pagando. Y ese es un tema que he tratado mucho en Reforma Energética 2013. Muchas de las modificaciones realmente no se veían que iban a traducirse en mejores precios para el consumidor final en sus casas, sino para la industria, para hacerla más competitiva y para inducirla por competencia a bajar sus precios de sus productos. En este caso sería al contrario precisamente el proceso, ¿no? un proceso inflacionario. Totalmente de acuerdo. Es muy interesante lo que estás diciendo y permíteme complementar con esta parte. La reforma de 2013 no se iba a reflejar en tarifas porque las tarifas que tenemos nosotros los ciudadanos están subsidiadas, pero sí se iban a ver en la industria. ¿Y por qué la industria? Porque toda la industria estaba usando un modelo o yéndose a comprarle energía a privados porque salía más barato. Y hay una falacia ahí, el presidente dice que no pagaban transmisión. Eso es totalmente falso. Los proyectos previos a la reforma pagaban una cuota de transmisión un poco más baja, eso puede ser cierto, pero los proyectos que entraban a partir de la reforma de 2013 pagan exactamente la transmisión igual que lo paga. Obviamente, como ellos tienen otro tipo de instalaciones, requieren otro tipo de infraestructura, pagan al tamaño de sus necesidades. Pero todos los que estaban en el mercado eléctrico pagan transmisión y pagan lo que deben de pagar de transmisión, igual que nosotros a CFE, ¿no? Ahora, un punto antes del corte en radio, Luz y Fuerza del Centro, aquella empresa liquidada en el sexenio de Calderón, pues siempre ha estado ahí como que intentando volver, ¿no? Esto ya la anularía, ¿no? Porque, pues simple y sencillamente, no habría cómo a esta semivicepresidencia la pueda superar una empresa sustituta. No hay forma, y Luz y Fuerza del Centro, que está ahora contenida dentro de una empresa que se llama Fénix, perdería sus permisos de generación, perdería los contratos que tiene y tendría que ver si le acepta CFE tener un contrato de corto y de largo plazo, como lo dice la propia Constitución, diría la Constitución si es que es modificada, ¿no? De acuerdo. Ahorita que regresemos de corte, quisiera platicar un poquito en la parte de cambio climático y la parte de las energías verdes que se empezaban a generar con inversión privada y qué va a pasar con esas, porque por ahí el texto resumen que yo tengo a partir de un comunicado que hizo el IMEF, pues ellos señalan en cierta medida que hay cancelaciones, ¿no? Entonces ahorita me gustaría que ahondáramos en eso. Déjame, mando a corte en radio, regresamos en segundos, pero seguimos aquí en redes. Volvemos. Listo. Bien, ya debo estar en corte comercial en la radio, Víctor. Entonces, bueno, pues el asunto es que está sobreposicionando y también por ahí incluye a Pemex algo en el texto, aunque hablamos meramente de reforma eléctrica, ¿no? No incluye a Pemex, incluye a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ah, ok, que la desaparece. La desaparece. Y híjole, esa parte es muy interesante porque ahora va a ser Pemex el que se encargue de todo eso. Lo que leo es que se lo van a encargar a la Secretaría de Energía, entonces se politizaría todas las decisiones energéticas en general, ¿no? Exacto, exacto. Y luego también Comisión Reguladora de Energía desaparece y la absorbe esta entidad. Eso provocaría también, por ahí, ahorita que leemos de lo verde, de los certificados de energía limpia, que también los están como anulando, ¿no? Los certificados de energía limpia se pierden, pero los certificados de energía limpia es nada. O sea, ¿a qué me refiero? Los certificados de energía limpia que se pierdan es como decir, oye, me voy a quedar sin uña. No, espérate, no te vas a quedar sin uña, te están amputando la pierna. O sea, el que hayan puesto, yo no entiendo por qué pusieron certificados de energía limpia ahí dentro del texto. En realidad creo que nada más fue como para por molestar, ¿no? Por hacer enojar a la gente. Pero en realidad los certificados de energía limpia pierden cualquier tipo de sentido con la reforma. Porque se acaba todo, se acaba el mercado eléctrico. Ese es el tema, o sea, básicamente desaparece un mercado por decreto en una modificación constitucional y aparece un control gubernamental como si fuera la Secretaría de Gobernación para ejercer la función política del país, ¿no? En este caso. Es correcto, sí. Sí, sí, sí. Bien, y pues, ¿qué ves en la gente con la que has platicado, específicamente los congresistas? Al final del día,
dependemos de ellos, aunque ahorita más adelante voy a platicar con un abogado experto en la materia y que pues asumo que habrá como que algún cierto tiempo de limitantes eventualmente judiciales, ¿no? Pero más allá de eso, pues de alguna manera u otra, ¿qué opinan quienes van a tomar esta decisión en buena medida? Pues yo con los que he platicado hasta ahorita son solamente el diputado de mi distrito que me dijo, necesito información, no tengo información. Una diputada del Verde que votó en contra de la reforma de la ley de la industria eléctrica este año, entonces ella también me dice, no voy a votar a favor y ayúdame a dar argumentos, pero todavía dudo, no la vi muy segura. Y con los diputados del PRI que he platicado son de Veracruz y son del norte. Y todos ellos están en contra de la reforma, porque pues, los del norte, como te digo, ahorita como hablé de Ciudad Juárez, los con los que platiqué que son de Coahuila, me dicen, van a destrozar la industria en Coahuila, van a destrozar el norte. Entonces, sí, yo espero... Sí, digo, esto de que carguémosle más a la industria el costo de electricidad, por el lado del tema laboral están sobrecargados costos, por el lado fiscal están sobrecargados costos, la parte eléctrica ha venido aumentando el precio de electricidad constantemente en los últimos años, y pues ahora otra vez, ¿no? Entonces, eventualmente, como dices, estamos perdiendo competitividad y para empezar no vamos a traer inversiones y luego se nos pueden ir las que tenemos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sí. Y se pueden ir y es muy probable que se vean. Yo hice un costo, ahorita te voy a hacer este ejercicio contigo al aire porque es interesante cuánto es lo que puede aumentar el costo de energía eléctrica, o sea, no es que incremente un 15%, sino que se vuelve un asunto dramático. Ahí estamos regresando al aire en 1300 AM, seguimos en redes sociales platicando con el doctor Víctor Ramírez, quien es experto en cambio climático y temas de energía y en particular el tema de la reforma eléctrica en manos del gobierno y del Congreso en este momento. Víctor, nos quedamos antes del corte, el tema verde, el tema de cambio climático, ¿qué tanto se puede afectar? Tenemos algo de inversiones, no lo suficiente en parques eólicos, en parques solares, que empezaban a hacer una convergencia ligera hacia las metas del Acuerdo de París y los propios acuerdos de la legislación mexicana de la reforma del 13. ¿Qué pasa con esta reforma, ¿no? Y con esas inversiones. Ok, lo primero que hay que decir es que en el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, mejor conocido como PRODECEN, la propia Secretaría de Energía aceptó en junio de este año que no se iban a cumplir las metas en materia de energía limpia, las metas que obligaba la ley, y después decían que en 2024-2025 íbamos a recuperar el ritmo. La realidad es que no es posible eso, pero bueno, ya frenaron la transición energética y ahora ellos dicen que CFE se va a encargar de la transición energética. La realidad es que pues, los que hemos estado siguiendo esto creemos que están poniendo la iglesia en manos de Lutero, y tan es así que el plan de negocios de CFE de aquí a 2035 es solamente instalar 6 plantas de ciclo combinado, lo cual pues no ayuda absolutamente nada a la transición energética y nos va a hacer incrementar el consumo de gas. Entonces, no hay forma de cumplir con los acuerdos de París, no hay forma de cumplir con las obligaciones legales, y prácticamente esta reforma constitucional de alguna forma sí repudia el acuerdo de París que México firmó, ¿no? De acuerdo. Y, por ejemplo, el tema de certificados de energía limpia, que era un derivado financiero de esta reforma del 2013, y de nuevo, ¿estas inversiones, o sea, dejarán de operar o van a seguir surtiendo electricidad a la CFE por medio de esta reforma? ¿Cómo va a quedar el asunto? Los certificados de energía limpia, y lo hablábamos ahorita en la pausa de radio, es pecata minuta. O sea, ¿a qué me refiero? Es como si dijera, ¿sabes qué? Si te cayó la uña, no, espérate, no se me cayó la uña, me estás amputando la pierna. En realidad, se acaba el mercado eléctrico en los hechos, no va a haber mercado eléctrico, aunque el presidente diga que siga viendo competencia porque el 46% de la energía la van a generar privados. Eso es totalmente falso. Lo que vas a tener es a un organismo del gobierno que va a decir
cuánto puede recibir de energía de privados en algún momento dado, siempre y cuando no rebase el 46% de la energía total que se recibe en el país. Y pues así no tiene sentido ni certificados de energías limpias, ni todos los contratos quedan cancelados, como dice la reforma. Habrá que ver cuáles son las consecuencias legales de esto, ya platicarás en la segunda parte del programa de esto, pero quedan cancelados todos los programas, entonces quedan cancelados los permisos, entonces todas las empresas que instalaron capacidad de generación en ese momento se quedarían sin la posibilidad de generar energía eléctrica. La verdad es que es dramático lo que está escrito en el texto constitucional o en la propuesta de reforma al texto constitucional. De acuerdo. Y luego ahorita me hablabas de los precios. ¿Qué es lo que se pueda venir? Porque, de nuevo, el gobierno puede decir, no, hombre, yo no te voy a subir el precio nunca. O después pueden ajustar. Y dice, bueno, nomás conforme a inflación o lo que quieran inventar políticamente. Y digo, no este gobierno en particular. O sea, es una conducta de político normal. Pero, ¿cuál es la realidad de la estructura de costos? Y que, como bien dijiste hace rato, o sea, tarde o temprano alguien lo va a pagar y lo más probable es que o lo vamos a hacer los contribuyentes o lo vamos a hacer los consumidores, ¿no? Que somos los mismos al final del día. Pero, a ver, ¿qué es lo que va a suceder? Y quiero hacer una reflexión. ¿Por qué la industria privada se fue a comprarle energía a privados? Porque salía más barato. ¿Cuánto salía más barato? Entre 15 y 30% más barato comprar energía a privados que comprarse la CFE. Vámonos a ver conservadores. Digamos que era 15% más barato. Entonces, en automático, por tener que comprar la CFE, te vas a incrementar 15% el costo de la energía. Pero cuidado. En este momento, CFE solamente produce el 38% de la energía eléctrica. ¿Por qué no produce más? Porque sus plantas tienen un costo de generación tan alto que en el despacho económico no alcanzan a ser despachadas porque son muy caras y entonces pues no se recibe esa energía. Si vas a subir del 38 al 56%, ese 18% extra de energía lo va a generar CFE con las plantas que en el despacho económico no se recibieron y que por lo tanto son más caras. Entonces, vámonos a ver de nuevo, conservadores, y supongamos el precio promedio de generación de CFE es de 1,670 pesos más o menos, pero tiene plantas que generan electricidad a costo mayor a 2,500 pesos por cada megawatt hora. Solamente como nota, los privados generan entre 800 y 400 pesos el mismo megawatt hora. El precio promedio de CFE es de 1,600 y subiría, pon tú que 15% más, a 2,000 y algo. Entonces, tuviste el incremento de precios de generación 15% por dejar al privado e irte con CFE y ahora súmale otro 15% por empezar a usar las plantas que ya no se usaban porque eran caras. Entonces ya tienes un 30% de incremento de costo a la industria. Y ahí te da el tercero, y que es el otro grave. Por razones ambientales, algunos países, sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, está planteando ya la creación de algunos aranceles verdes a los países que no cumplan con sus obligaciones ambientales y en materia de cambio climático. Supongamos que de nuevo tienes un 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a tener un incremento de costos del 45% entre cambiar de privado a CFE, entre empezar a recibir las plantas no eficientes de CFE y entre el arancel, vas a tener un incremento de costos tan fuerte que obviamente con 45% de incremento de costos ninguna empresa va a ser competitiva y van a tener que ir buscando cómo cerrar, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí tiene un destino incluso en materia de precios, en materia de competencia, en materia de poder de Estado, muy, muy errático. Y luego ya, ahorita que platiquemos con Jorge, pues jurídicamente con una inestabilidad enorme para la nación. Yo siempre lo planteo en estos términos y es muy fácil. Si tú de repente, me gusta usar ejemplos sencillos para que la gente entienda. Si tú llegas y pones una tortillería en un lugar y de repente el gobierno dice, sabes que ya está prohibido y solamente el gobierno va a poder tener tortillas o decir quién va a poder vender tortillas, pues simple y sencillamente quitas tu tortilla y te vas. Es mucho más complejo retirar una central de generación eléctrica, pero simplemente lo que vas a tener es que si no puedo invertir ahí o si no tengo seguridad jurídica, no voy a invertir. Y cuando hablo de no invertir, no me refiero solamente a la industria eléctrica como tal, sino a la industria de manufactura, de transformación. Toda esa parte que la verdad va a salir muy, muy afectada y se queda colgado de la brocha, literalmente. De acuerdo. Finalmente, el planeta presuntamente avanza en función de
la energía verde, de tratar de evitar el colapso con el cambio climático. Ya nos decía Daniel Chacón, que en paz descanse, en la entrevista de marzo de este año, pues que nos quedan como 6 años y punto, si no contenemos el cambio climático, por lo poco o mucho que produzca México y que contamine México, tenemos que abonar al tema. ¿Cómo va a quedar la imagen de México en la participación de esto con esta posición de CFE, ¿no? Bueno, del gobierno. Lo que dice esto es que ahora CFE se va a encargar de la transición energética. La verdad es que CFE lo que ha intentado es bloquear a como dé lugar la transición energética. El proyecto de este gobierno ha sido seguir usando combustibles, y entonces, pues, para eso lo que tienes que hacer es dejar de usar las fuentes renovables. Y pues ya lo decía yo de una forma un poco poética, que es dejar de nuevo la iglesia en manos de Lutero. CFE no ha querido ir a la transición energética, no hay proyecto de transición energética. De hecho, el presidente habla de un proyecto en Sonora, en su exposición de motivos. Ese proyecto de Sonora no tiene viabilidad técnica, no hay forma de darle salida a la energía que quieren generar con ese parque. Y habla de 350 megawatts de capacidad hidráulica. Cuando el país requiere, bueno, entre el solar, digamos que de repente meten muchísimas líneas y se puede hacer el solar y lo hidroeléctrico, estás hablando de 1.35 gigas cuando el país necesita 3.5 gigas cada año, no en el sexenio, cada año, para cumplir con los acuerdos de París. De acuerdo, no, pues estamos en un escenario de conflicto. Bueno, Víctor, nos quedará 1 o 2 minutos, todavía no me indica Arturo lo conducente, pero te pediría puntos conclusivos desde el punto de vista técnico en este asunto de la reforma eléctrica. Puntos conclusivos: el primero es que sí viene un asunto de incremento de precios, viene un asunto de incremento de inestabilidad en el sector eléctrico, porque CFE no, parece ser que no tiene la capacidad de mantener este 56% de generación estable. Tiene el promedio de edad de las plantas de CFE es de alrededor de 30 años o más. Entonces, pues, pon ahorita un auto de hace 30 años a competir con uno actual y obviamente no va a dar y te va a dejar tirado en algún momento. Entonces vienen muchísimos riesgos y yo esperaría que esta iniciativa haya sido metida con un afán más político y que en realidad sea bloqueado y no logre la mayoría calificada. Parece ser que esto está en manos del PRI y pues esperemos que ahí se pare, pero creo que ya de eso te hablará Jorge, te dará más detalles de la parte legislativa y jurídica y no quisiera yo robarle el espacio. Una pregunta más en términos de precios. Hablaban por ahí, vean a Europa cómo los precios están exorbitantes, en particular en España. ¿Qué ocurre y si es cierto el argumento? Gran pregunta y qué bueno que me la haces, porque sí es algo que toda la gente me ha estado preguntando. España, ¿por qué está creciendo los precios de energía eléctrica? Porque tiene esta... una parte de su base energética está basada en gas natural y el gas natural está incrementando el precio de forma impresionante en Europa. También en México se ha incrementado, no tan fuerte como allá, pero esto no, la reforma no va a solucionar nada. Y de hecho, hay que decirlo, los únicos proyectos, y lo decía hace un rato, que tiene CFE para este sexenio es construir 6 plantas de ciclo combinado que usan gas natural. Entonces, al contrario, los planes de este gobierno lo que hacen es hacernos más dependientes del gas natural y hacer que seamos más sensibles a efectos como el que está sucediendo en Europa, cuando lo que evitó que se fueran todavía mucho más arriba los precios de energía eléctrica en España fue la presencia de renovables, y es lo que deberíamos estar impulsando. Pero en lugar de eso están viendo cómo agarrar más poder solamente. Excelente, Víctor. Muchísimas gracias por tu apoyo. Te molestaremos más adelante para seguir hablando de estos importantes temas y pues esperemos que entre en sensatez el sistema político mexicano al respecto. Esperemos. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias al auditorio por la atención. Y Jorge, te dejo en buenas manos, me parece. Que tengan buena tarde. Gracias, Víctor. Nosotros tenemos que hacer corte comercial en unos segundos. Regresamos. Sigue aquí en Solo Negocios. Ahí está. Ya estamos en el corte. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Víctor. Qué gusto verte. Hola, Jorge. No, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Pues bien, más o menos como todos, ¿verdad? Preocupado. Sí, pero bueno, hay que alzar la voz. Yo creo que cada quien desde su trinchera hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Te felicito otra. Por las notas diarias que está sacando en prensa nacional. Esto ayuda, todo abona, todo abona. Gracias, muchas gracias. Oye, mañana estoy en cámara. Ojalá y si me puedes contactar con los diputados del PRI de Nuevo León, si tienes comunicación, sí, para ir cabildeando ahí. Hay que frenar esto, porque mira, se le va a llevar el país entre las patas.
Mañana mismo te pongo en contacto con Ildefonso para empezar, que es buen amigo y él puede acarrearlos mucho. Sí, hay que ser muy puntuales con la estrategia, como dices, enfocarnos ahorita en el PRI, ya PRD, MSI y PAN dijeron que no van. Pues vamos a ver esas chivas locas, ¿no? Que se están descarriando juntarlas otra vez. Hay, yo hasta ahorita que sepa, hay 4 diputados del PRI que podrían votar a favor, son 3 de Oaxaca y uno que es el decano, que es Echeverrista. Con ellos ni me voy a desgastar, me voy a ir con el resto de la masa. Sí, bien, bien dicho, sí, cierto. Mañana vale. Hablamos, ¿cómo no? Bueno, nos hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Bye. Bye. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto conocerte, Alejandro. Muchas gracias por igualmente platicar. Ahí somos colegas en el IMEF. Es correcto, es correcto. Oye, pues bien, lo platicábamos más técnicamente con Víctor del tema, pero me gustaría que nos fuéramos a la parte jurídica, ¿no? Sí. La parte, por un lado, más allá de la política de si los votos, si se alcanzan, sí, sí, sí. Pues el tema convencional que tenemos en la nueva manera de interpretar la Constitución con respecto a tratados. O sea, esto va a violar tratados comerciales, tratados internacionales, tratados ambientales, sí, sí. ¿No? Y sí. Luego, pues también la factibilidad de que incluso entre en vigor con las suspensiones que se van a interponer en cuanto quede aprobado, si es que así pasa, ¿no? El tema es, y sí me gustaría comentarlo, ha habido mucho plática a nivel nacional de que amparos y suspensiones y demás, pero no aplican los amparos para una reforma constitucional, y es algo que hay que tenerlo bien presente. Entonces, prácticamente, ¿tendría que ser temas de acciones de inconstitucionalidad? Tampoco, no hay nada de eso. ¿Tratados internacionales meramente? Sí, hay puro tratado, pero los tratados lo que nos va a ayudar, que lo voy a explicar, es nada más a lograr indemnizaciones, pero no a frenar la reforma. Hay un requisito que podemos usar, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero para que salga y que sea vinculante, pues estamos hablando muchos años, ¿no? Encantado de platicar de esos temas, son tan buenos. Perfecto, no, gracias por acompañarnos. Ya en unos segundos vamos a entrar al aire y te presento y luego ya pues arrancamos. Perfecto. Las preguntas, ¿no? Van a ser 2 segmentos, en más o menos 15 minutos mando a corte en radio, seguimos al aire en redes sociales. Muy bien. Déjame copio aquí rápido para rápidamente presentarte. Todavía no me indican el regreso, ya debemos de estar. Tengo un abaniquito prendido, ¿no se oye? O sea, ¿se oye bien mi voz? ¿O lo apago? ¿Perdón? Tengo un abanico prendido aquí al lado, ¿no se oye? No se escucha baja tu voz. Si puedes hablar un poco más fuerte, nada más te lo agradezco. Cuenta con eso, claro que sí. No me han indicado, según yo ya estamos al aire, entonces pues de una vez te voy presentando. Jorge Arrambide es profesor de Derecho Eléctrico en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad de Monterrey, coordinador del Comité de Regulación del Clúster Energético de Nuevo León, vicepresidente de la Cámara Canadiense de Comercio en Monterrey y también colega en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, de donde, bueno, pues también soy parte yo. Jorge, muchas gracias por tomarnos la llamada y con la intención de platicar de esta reforma eléctrica que se presenta por el Ejecutivo Federal al Congreso y que, pues, yo creo que no me sorprende en función de cómo se han gestado muchas acciones del gobierno, pero al final del día sí es como absolutoria, ¿no? Es así, todo para nosotros, punto. ¿Cómo ves la perspectiva de esto, ¿no? En lo general. Pues Alejandro, primeramente muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el estimado auditorio que nos está escuchando. Les mando un saludo desde Monterrey a todos. La situación con esta reforma, como probablemente lo han escuchado por muchos lugares, es que esta reforma es de las más trascendentes de los últimos 30 años en México y de las más agresivas también. Muchos de los abogados, y esto lo comento por la perspectiva que voy a dar legal en este espacio que amablemente me están brindando, implica que se monopoliza el sector eléctrico totalmente para el Estado mexicano. Y la preocupación es que normalmente cuando hay una reforma constitucional de gran calado como estas, se piensan, se estudian, se describe muy bien, se invita a las partes y luego se presentan las iniciativas cuando están estas
la idea, por ejemplo, como fue con el Pacto por México, por ejemplo, que dicen, vamos a empezar a presentar iniciativas para reformar la Constitución, pues se toman los comentarios del sector. Y normalmente, cuando es una reforma constitucional, son temas muy generales que luego son regulados en la ley secundaria, como le llamamos, que son leyes federales. Y en ese, ahí es donde ya se dice, ah, pues mira, se crea un nuevo derecho o una nueva forma de economía en el país, pero siempre para adelante. Esta es de las primeras veces en la historia reciente que se reforma la Constitución y nos vamos 30 años atrás. No nos vamos a 1992 siquiera, cuando se abre la participación del sector privado. Nos vamos a 1975, cuando entra en vigor la Ley del Servicio Público en Energía Eléctrica en diciembre del 75, y es cuando el Estado tenía el control absoluto del sector eléctrico. Como ahora, con esta reforma en el artículo 27 constitucional, como lo proponen, dice que corresponde exclusivamente a la nación, o sea, al Estado, al gobierno, el área estratégica de la electricidad consistente en generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica. Aquí la clave tiene que ver también con abastecimiento, que es un sinónimo de comercialización. Entonces, todo se cierra. La gran diferencia es que al menos en el 92, ya estábamos hablando casi 30 años, al menos en el 92 habían separado y dijeron, hay una cosa que le llamaremos servicio público de energía eléctrica y ese es de la nación. Y lo que no sea servicio público, lo puede hacer toda la gente en el país. Ahora ni eso. Esa es la gran preocupación. Entonces, nos enfrentamos a una legislación propuesta de modificación constitucional que requiere todo el trayecto correspondiente en el Congreso de la Unión y los congresos estatales para concentrar de manera absoluta. Ahorita nos decía Víctor, o sea, están creando en la CFE como una especie de vicepresidencia para el país, por encima incluso de las secretarías estatales, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ¿se puede? Sí, sí se puede. Pues así estaba Pemex, estaba CFE en cierta medida, con excepciones al 25 y 28 constitucional, y bueno, funcionaba, ¿no? ¿Es lo necesario en el siglo XXI? ¿Cómo ves las legislaciones de otras naciones? Y no nos comparamos con Estados Unidos propiamente, porque no es nuestro cliente, nuestros competidores, ¿no? Sí. ¿Cómo tú lo verías cuando haces tus análisis de competitividad con los clústeres de energía que participas? Claro. Pues qué buena pregunta, porque efectivamente coincido contigo, no hay que compararnos con Estados Unidos, hay que buscar hacer algún día como Estados Unidos, hablando de desarrollo económico, no hablo de otras cosas, ¿no? De valores y demás, claro, pero hay que compararnos con nuestros competidores para ver qué están haciendo, y es que es Colombia, Chile, otros países en vías de desarrollo y particularmente latinoamericanos con los que compartimos muchas características. Y por ejemplo, si hablando de esos dos países, ellos van de forma progresiva, apertura de los mercados regulados, por supuesto, hay que regularlos, pero completamente abiertos. Se están, y eso lo podemos ver también en muchos países hasta cerrados, que tienen una tendencia socialista, económica, pero desarrollados, como digo, nórdicos y demás, todos tienen mercados abiertos donde se puede participar en la generación y comercialización de diferentes formas, pero en general el principio es que se pueda participar. Y tiene mucho que ver con la libre competencia. Actualmente la Constitución y la reforma, la iniciativa de reforma no contempla modificarlo. Tenemos un derecho constitucional los mexicanos de vivir en un país con libre competencia económica. Cada vez, para bien del país, ha tomado más fuerza la Comisión Federal de Competencia Económica, ha hecho escuchar su voz, cada vez lo estamos viendo más concretos y más contundentes con sus acciones, y lo único que va a provocar eso es que haya mejores productos, mejor calidad de los productos y más disponibilidad de los productos, que ese es el objetivo de la reforma energética de 2013. Ahora ya le tenemos que poner fecha porque luego tal vez viene la nueva, ya va a ser varias reformas, o esta le llamamos la contrarreforma, pero lo que va a pasar es que ahora ya no tenemos, ya no, lo que buscaba esa era tener energéticos más baratos, de mejor calidad y más disponibilidad, que son los problemas que estamos viendo más cada vez debido a que la CFE no está permitiendo a los particulares competir, porque lo ha estado cerrando en la práctica. Ahora lo quieren hacer de forma legal con la reforma constitucional. Sí, desde el 2015 con el decreto de CENER traían ahí como una especie de traba del orden de la compra de la energía. Correcto.
Ahorita platicaba con Víctor sobre el punto en el que esta posición de determinación incluso va a eliminar decisiones técnicas de las comisiones como la Reguladora de Energía o la Nacional de Hidrocarburos y la absorbe Secretaría de Energía para decisiones políticas, ¿no? Así es. Uno de los puntos principales aquí es que desaparecen de esta iniciativa, desaparecen a la CRE y la CNH, que con lo de la CNH también va a afectar el sector de hidrocarburos. Y de por sí estaba lento todo, había tortuguismo absoluto desde diciembre de 2018 que entró el presidente. Adrede, otra vez, fue una estrategia de que técnicamente para la participación de los privados. Pero el hecho de que digan, ya no van a existir estos órganos y todas sus funciones se pasan a la CENER, ¿eso qué va a pasar? Pues, ¿cuál es el objetivo de tener órganos reguladores como en los países modernos los tienen? Tener profesionales ajenos a la política que funjan como árbitros en los mercados energéticos. Ya no va a haber ningún árbitro con esto, porque CENER se vuelve juez y parte, como lo hemos estado viendo. Si aparte la CFE le quitan la calidad de empresa productiva del Estado, convirtiéndola otra vez en una paraestatal, como era antes, concentrada en el sector energético que coordina la titular Rocío Nahl en este caso, ahí que va, y ellos son los que van a decir a quién le dan un permiso y quién no, si es que luego dan permisos para algo, pues se va a acabar esto. O sea, vamos en contra de todos los principios de cualquier mercado. Ahora, sabemos, hay que aclararlo. México tiene una economía mixta y yo creo que para bien. O sea, sí queremos intervención del Estado en muchas de las decisiones o en los sectores, pero hay ciertas actividades clave, en particular como la generación y la comercialización, que deben dejarlos abiertos para que haya competencia. Y lo hemos estado viviendo. En el estado de Chihuahua conozco muchísimos casos en donde ya llegan suministradores calificados, por ejemplo, y hacen una oferta compitiendo con otros suministradores y le están bajando los precios a las maquiladoras o a otras industrias 15, 20, 30%, que los hace competitivos o más competitivos con sus pares en Estados Unidos, y eso hace que se generen más empleos de mejor calidad y mejor pagados. ¿A poco no es lo que queremos? Hay un principio constitucional que es el principio de competitividad. Lo marca el artículo 25 y 26 y dicen que el Estado mexicano debe promover la competitividad en todo el desarrollo nacional. ¿Y eso qué significa? Lo define. Te dice que hayan más empleos, que haya seguridad económica, o sea, cosas de lo que todos los mexicanos queremos. Bueno, todo esto nuevo va contra eso. El problema, que es lo que estamos platicando en antesala, que es el meollo de este asunto, es no existen medios de defensa nacionales en contra de una reforma constitucional, a diferencia de reformas legales. Y ese es un punto importante a comentar. Ahora, ahorita ya vamos a ir al corte, pero sí regresando en radio, me gustaría que nos digamos de los aspectos litigiosos, porque entiendo ese punto desde la perspectiva del poderío de lo que es la Constitución en el sistema jurídico, pero la decisión de repente cancelarte contratos, subastas, bueno, las futuras, en todo caso no hay tanto problema, pero ¿qué pasó con los que ya se entregaron, etcétera? Ahorita que regresemos del corte para enfatizar en esos puntos, porque al final del día sí hay aspectos que se podrán litigar eventualmente tras de indemnizaciones o tras de posiciones en contra de la determinación del Congreso, pero que al final del día el costo lo vamos a terminar pagando por una u otra forma los contribuyentes y los consumidores, ¿no? Entonces, dame chance, tenemos que hacer corte comercial en radio, seguimos aquí en redes sociales. Un segundo. Ahí estamos ya en el corte de redes. Ahorita también enfatizaba mucho el tema de que cuando la reforma de 2013 platicamos aquí en el programa, yo explicaba, o sea, yo creo que la reforma de 2013 no era para el objetivo bajarte la tarifa eléctrica en tu hogar, era para mejorar el aspecto competitivo de la generación de electricidad y por lo tanto bajar tarifas o bajar la estructura de costos, énfasis marcado más a las industrias que a su vez por competencia entre ellas, las industrias en general, terminaran bajando los precios de muchos más productos y servicios a los consumidores en general, ¿no? O sea, era como una derrama de arriba para abajo. Aquí sería como contraproducente. Mándeme. Sí, bajaría todo. O sea, la idea de la reforma sí era, iba para allá. O sea, es que hay dos tipos de precios eléctricos en México. Lo que es tarifa regulada, que es la de las casas, se llaman tarifas finales de suministro básico, lo que todos pagamos, que esas las define la CRE. Ahora les sería la CFE. Entonces, la CRE dice cómo se van a componer y demás. Y un gran componente o variable de esto es el precio de la electricidad ponderado en nodos.
en PML se llama, precio marginal local. Si todo mundo, gracias a la competencia, la generación, porque hay un principio se llama de despacho económico, que es despacha el más barato, el de costos variables más baratos. Entonces, hace que los PMLs bajen, hace que los costos bajen y que las tarifas finales van a ser más bajas para todas las casas. Igual para eso en las subastas. Y en cambio, para los industriales, ellos tienen derecho a comprar como el suministro calificado que comentaba, que ahí es competencia directa entre ellos, no hay tarifas reguladas, de finales de suministro básico reguladas. Entonces, todo el mundo ganaba o gana ahorita. Y eso lo estamos viendo en todos lados. Nada más pues el problema es, quería mucha gente ya ver resultados al año de que se implementó la reforma. Hay estadísticas. Son 12 años lo que se tarda una normal, ¿no? Para poder ya ver resultados tangibles. Y como comento, íbamos para allá, pero ahorita pues ya no. Y luego también este tema, ahorita que comentaba con Víctor de la parte de cambio climático, pues también está el asunto de los acuerdos internacionales, que en todo caso, más que con países, en lo individual como comercial, es el tema climático, ¿no? El incumplimiento de pactos en donde, si bien México no es un país desarrollado de los más obligados, pues tenemos que aportar algo al respecto, ¿no? Claro. Entonces, por ahí también comentar eso. Sí, sí, con mucho gusto, claro. ¿Va? Estamos regresando al aire, Jorge, y bueno, pues acordamos ahorita en el corte los puntos, ¿no? Uno de los aspectos que se podrían presumir es que se va a hacer un aspecto sumamente litigioso con esta reforma, pero como bien dices, una reforma constitucional pues no necesariamente puede ser atacada por amparo o alguna mecánica de estas ordinarias. ¿Qué aspectos litigiosos tú destacas que puedan empezar a ocurrir eventualmente si se lograra políticamente el voto favorable tanto en el Congreso de la Unión como en los pues el Congreso Constituyente, ¿no? Con los estados. Sí, así es. Sí, el espíritu del amparo es control constitucional. Quiere decir que controles, en otras palabras, que no hayan leyes o normas inferiores a la Constitución, que es el marco supremo, la Carta Suprema, que vayan en contra de esta Carta Magna, de nuestra Constitución. Entonces, por eso, el amparo puede presentarse contra un acto de una autoridad en particular, que vaya en contra de la Constitución o una nueva ley, por ejemplo, una reforma a la ley de la industria eléctrica, como por mencionar un ejemplo, que va en contra del espíritu de la Constitución, incluyendo derechos ambientales, económicos, etcétera, pues ahí y hasta te otorgan el amparo. El problema es que como están reformando la Constitución, artículos 25, 27 y 28, 9 artículos transitorios, que los transitorios son artículos del mismo peso y nivel que un artículo constitucional. Eso es lo que también hay que tener en mente. Y el segundo a mí me preocupa mucho, porque dice que se cancelan todos los permisos del sector privado. Entonces dice, a ver, si se cancelan todos los permisos del sector privado, tal cual, y dice también los transitorios, entra en vigor al día siguiente de su promulgación, de su publicación en el Diario Oficial, ya promulgada. Ok, estamos en ese día. Ya se cancelan por decreto constitucional, ya no hay más que eso, es más que presidencial y lo que quieran, cancelado. ¿Qué sucede ahí? Y luego dice, tienen 180 días para modificar la regulación secundaria, ok. Vamos a decir que tenemos un gobierno tan bueno que va a cumplir con eso, lo dudo, pero en 180 días van a haber leyes nuevas. ¿Qué va a pasar en el día, en el minuto uno de que están cancelados? Con todas las plantas eléctricas que tienen permisos. Pues van a las que digan, oye, pues voy a seguir generando porque tengo compromisos, tengo empleados, tengo muchas cosas que hacer y obligaciones, van a estar generando sin permiso. La ley de la industria eléctrica señala actualmente, el artículo 165, que quien realice actividades de la industria sin permiso se hace acreedor de una multa entre el 2 y 10% de los ingresos brutos. Entonces, imagínate el riesgo para todos los generadores. Claro, contra la multa, si hay un amparo indirecto, por ejemplo, que la CENER le imponga, porque ya ni crea habría. Entonces, lo comento esto por hablando de esta pregunta muy interesante de qué medios de defensa. Pues número uno, no hay medios de defensa nacionales contra una reforma constitucional, pero sí pudiera haber para temas particulares como este, que te impongan una multa si sigues generando y demás. Que otra vez recordemos, el 27 diría ahora, ya, todo es de la nación, entonces estarías haciendo algo que es exclusivo de la nación sin una concesión, un permiso, ¿no? Volvemos a lo mismo. Pero ¿qué sí se puede hacer? Temas de indemnización, o sea, sí se pueden presentar de forma inmediata, si ya hay un daño, demandas
contra el Estado mexicano, tribunales federales de justicia administrativa, por ejemplo. Igual si eres de otro país, una empresa americana, por ejemplo, van a decir, en nombre en el, o basados en el T-MEC, voy a presentar una solicitud arbitral, por ejemplo. Y van contra el Estado para demandar la indemnización de los daños causados, porque todo esto asemeja a una expropiación. Le llamamos expropiación indirecta. De acuerdo. Y seguramente también ante OMC eventualmente puede haber algo en arbitrajes entre países, ¿no? Sí, eso es cierto. Puede existir eso. Nada más que miren, les voy a poner un ejemplo. Ahí va. Puedes también tú presentar una denuncia, demanda denuncia ante la Comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde son vinculantes. México es parte de todo esto. Digo, al menos que mañana se quiera salir, pero al día de hoy son vinculantes. Entonces, cualquier ciudadano que se vea afectado, por ejemplo, tema ambiental, pueden ir a demandar y dicen, oye, ya no tengo, en México no tengo medios de defensa porque no procede nada y me están afectando mis derechos, como cual derecho al medio ambiente sano, artículo 4, derecho a la no retroactividad de la ley, artículo 14, no puede haber una ley que me perjudique mis derechos adquiridos, pues me están cancelando todo, o no nada más como generador, un consumidor, oye, me están incrementando al espacio, se fueron las tarifas eléctricas o los precios. ¿Por qué? Porque ahora ya todo ese FEI es carísimo. Yo tenía un privado que lo hacía y ya no lo dejan. Entonces, me perjudicas. Entonces, tú te puedes ir a la corte. Pero lo comento esto por lo del OMC, que es un tema interesante. Vamos a asumir que pasan 3 años rápido, que es rápido para estos tiempos. Y sale una sentencia. Y la sentencia dice, Estado mexicano, te ordeno que adecúes nuevamente la Constitución para regresarle estos derechos que le robaste al particular, empresa o persona física o lo que sea. A ver, igual para hacerle con la OMC, López Obrador, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué va a decir con una orden de la Corte? Si ya sabemos, Interamericana, si ya sabemos lo que quiere hacer López ahorita con la OEA, la quiere desaparecer, lo acaba de decir, ¿no? Con lo de la CELAC y esas cosas. Entonces, que porque imperialistas y demás, una orden nada más va a decir, pues me la paso por el arco del triunfo, ¿verdad? O sea, ole, vámonos. Entonces, hay que ser también prácticos con la gente. Ahorita el enfoque debe ser todo mundo tratar de, y lo comentábamos con Víctor, alzar la voz, de poner nuestro granito de arena, considerando lo agresiva y retrógrada que es esta iniciativa de reforma constitucional, que nos va a afectar a todos los 30 millones de mexicanos, nos va a afectar. Entonces, hay que alzar la voz en cualquier medio. Entonces, en cierta medida es un tema político en este momento. Obviamente, con perspectivas técnicas como la de Víctor u otros agentes que están participando, que puedan convencer en términos del tema competencia económica, del tema cambio climático, del tema siglo XXI, yo qué sé, innovación, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, en la parte jurídica hay pocas probabilidades, según me dices, de atacar y contrarrestar los efectos. Sin embargo, seguramente algunos lo buscarán, la estrategia, y también entonces en el juego político, la presión política que venga de fuera, que propiamente no son temas que yo maneje mucho, pero al final del día, pues eventualmente podríamos tener sanciones de parte de nuestros socios comerciales y temas arancelarios por ese tipo de conductas, ¿no? Sí, exactamente, pero ¿qué puede pasar? Desafortunadamente, pues es lo que es la situación, pero ¿qué puede pasar? Caso Venezuela. Venezuela tiene órdenes en contra como Estado de Venezuela, por la Corte Interamericana, por la OMC, por todo, le han impuesto tarifas y aranceles y ahí siguen. Entonces, no se retractan. Pues en nuestro Estado, el titular del Ejecutivo parece que está volteando a ver para allá y está tomando el mal ejemplo de ese tipo de países. Entonces, yo creo que si esto llega a pasar, no le va a afectar mucho y está dispuesto a recibir afectaciones económicas al país. A cambio de esto, pues parece que está obsesionado con el tema eléctrico, que no debiera, tantos problemas que tiene México, qué inequidad y demás, que se deberían de resolver. Ahora, por los tiempos que se lleva en un asunto en la Corte Interamericana o en cualquier otra posición internacional, pues ya López Obrador ya no va a ser presidente. O sea, sería una herencia la que le dejaría al país en esa perspectiva de sanciones, ¿no? Exactamente. Le das al clavo, Alejandro, porque ahí es, pues sí, menos. O sea, va a ser mayor incentivo forzar esta iniciativa de reforma
porque dice, a mí no me va a tocar pagar los platos rotos. Es más, ya habremos ganado el 2024 sin que se resuelva esto y forcen al país. Pobre del que venga, que tendría que ver cómo va a pagar esto, porque luego pueden venir hasta embargos comerciales al país. Y bueno, digo, si hay sanciones indemnizatorias a las inversiones, nada más un parque solar, ¿cuánto te cuesta? Entre 100, 200 millones de dólares, más los gastos y daños y demás que se pueda venir, pues obviamente, y lo actualizas inflacionariamente, que además estamos hacia ciclos inflacionarios, vas a un escenario de indemnizaciones altísimas, ¿no? Más daños y patrimoniales y todo lo, daños y perjuicios causados a los inversionistas. Uno es los fierros, como dices, que casi está más o menos a ojo de buen cubero, $1,000,000 por megawatt, así, de capacidad instalada, más los daños, que es el dinero, las utilidades que no recibió en los años que le quedaban con el negocio. Es lo que le llamamos en México confianza legítima, que tú confiaste en el país, en sus reglas, invertiste, esperabas ciertas ganancias razonables y ya no las vas a recibir. Eso se paga. Y todo esto tiene un nombre. Se le llama actividad irregular del Estado. Lo vamos a estar escuchando cada vez más. Vas a ver, porque es cuando el Estado, el gobierno, se porta mal con los ciudadanos. Y eso implica que debe pagar los platos rotos. Pero otra vez, ¿cómo? A través de demandas. Y es meternos otra vez a años, ¿verdad?, de litigios que no queremos. No, y además está la justificación clásica, ¿no? De que, digo, ahorita entró un gobierno nuevo aquí en Chihuahua, local, y ay, el anterior me dejó un desastre, y el anterior también decía que el anterior, y así se echa la bolita. Entonces, también va a ser otra, y luego lleva las justificaciones de subir impuestos. Ya pasó en Coahuila, cuando subieron el impuesto sobre nómina, bajo la presunción de que les dejaron un desastre financiero, y ahorita quieren aquí en Chihuahua subirnos el impuesto. Así que, eventualmente, tendríamos un escenario similar. Jorge, me quedan 2 minutos. ¿Qué puntos conclusivos nos puedes ofrecer al programa? Pues, número uno, como ya podemos ver, no es por traer un mensaje y ser pesimista, pero en verdad sí es para decirlo. O sea, tenemos que decir la realidad, y esta reforma echaría abajo la industria nacional y la maquinaria económica del país, porque le afectaría a todo mundo. No, al menos lo único es que cambien la redacción, porque es demasiado agresiva, es totalitaria, y pueden hacerse cambios, por ejemplo, pues decir otra vez, bueno, va a haber un servicio público y otro no, y eso pueden hacer los privados, porque hasta se echa encima las casas a los que tienen paneles solares, porque están generando, y aquí dice que es exclusivo de la nación. Entonces, sí, la generación distribuida, ¿no? Claro, exacto. Claro. Sí, claro, y Rocío no le puede decir lo que quiera. Hoy dijo, no, los vamos a afectar. Pero yo soy abogado, me estoy basando en el texto de una iniciativa de reforma, y no dice claro, eso, claro, lo que está diciendo Rocío. Entonces, eso es número uno. Y número dos, creo que amerita estar abriendo espacios, que por eso te agradezco muchísimo, Alejandro, la oportunidad de platicar con tu distinguido y amable auditorio, para poder explayarnos y decir qué está pasando con esto, qué pedimos, número uno, que no se pase, y número dos, pues si pasan, adecuar el texto. Excelente. Jorge Arrambide, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos por su audiencia. Mañana va a estar Yute con nosotros, hay que estar atentos a este tema, no es un tema que deba de pasar de noche, es un tema de un cambio fundamental en caso de que se fuera a dar. Yo creo que requiere un Congreso abierto o estas asambleas abiertas que luego cita el Congreso, y bueno, pues discutirlo a fondo, como dijiste desde el principio. Muchas gracias de nuevo, y bueno, pues nos escuchamos y estamos en comunicación más adelante, Jorge. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. /solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerden, nada personal, son solo negocios.